resaltar el trabajo que hacemos en cada una de las comunas y los corregimientos. Felicitar a nuestros compañeros del INDE, de los corregimientos que viajan con nosotros, gracias a la misericordia de Dios. Hemos tenido un viaje muy placentero, muy bonito. Ya vamos por Bogotá, con el rumbo de llegar a Armenia a capacitarlos y a la nueva elección de la Junta Directiva del Poder Nacional. Bueno, José Alberto, cuéntanos un poco cómo se da esa participación y cuál va a ser el eje central allí en ese congreso. El eje central es el fortalecimiento de la Junta Administradora Local, la proyección a la ley 1513, y estamos trabajando para así poder funcionar y trabajar en cada una de las comunas y en cada uno de los corregimientos. Poder hacer proyectos de esfuerzo para mejorar día a día la calidad de vida de los habitantes de nuestro barrio y de nuestra comuna, y resaltar el trabajo que son casi los ediles, que a veces pasan inadvertidos, pero nadie valora el trabajo de un edil y un presidente de junta de la Junta de Acción Comunal. Y ahí estamos hablando del municipio de Arauca, pero que hay que mirar bonito, mi querido periodista, hay que mirar bonito el trabajo que está haciendo la administración municipal, que es que realmente nos capacitamos para que sí podamos cumplir nuestras funciones dentro del rol de la Junta de Administradoras Locales. Bueno, José Alberto, ¿cuántos ediles lo acompañan allí y quiénes están participando? Bueno, correctamente, vamos la Junta Directiva, si Dios lo ha permitido, la Junta Directiva, y en este momento vamos 32 ediles a participar en esta, en este Congreso Nacional. Vamos, llevamos cada uno, pues, lleva proyectadas sus actividades, y cada miembro de la Junta Administradora Local, vamos de tanto ediles como de las comunas. También llevamos muchas personas de los corregimientos. Vamos a estar a partir de mañana hasta el día domingo, que es la Asamblea General, y ahí estaríamos otra vez regresando a nuestro bello municipio, llevando buenas noticias de lo que hacen los ediles del municipio de Arauca, y sobre todo llevando buena información para compartirla con nuestros ediles y presidentes de junta que se quedaron en el municipio de Arauca y no pudieron viajar por motivos personales y a veces de trabajo. Sí, hay que mirar que la 2086 fue una ley que sacó el gobierno nacional para que la Junta Administradora Local tuviéramos recursos o nos pagara por los honorarios de cada uno de nosotros. Pero también tiene que llevar eso a que tiene que haber un proyecto de acuerdo que pasaría por el Consejo, mirar primeramente que el señor alcalde o la administración municipal tenga de a dónde va a sacar los recursos para cancelarlo, para ese proyecto de acuerdo. No es tan fácil como realmente lo pintamos, porque es un trabajo bastante arduo, pero también empezar a valorar el trabajo de los ediles del municipio de Arauca, porque realmente, y empecemos también, que solo a pesar de que estamos mirando que nos van a cancelar nuestro trabajo, tenemos que también que cumplir las funciones que realmente nos delegan. Tenemos que hacer 80 secciones ordinarios y 20 extraordinarios en cada comuna y cada corregimiento, y el alcalde o el secretario de gobierno estará dispuesto siempre a trabajar en cada uno de los programas y proyectos que debemos nosotros que realizar en el municipio de Arauca. Entonces yo lo miro de un punto de vista que estamos arrancando, que fue una buena obra, pero el trabajo no es fácil, no es fácil, porque tenemos primero que mirar si hay recursos o no hay recursos en el municipio de Arauca. Segundo, que tiene que pasar por medio de proyectos de acuerdo del Consejo Municipal para que sea aprobado. Y tercero, nosotros de ellos tenemos que cumplir las funciones de seccionar en cada comuna y cada corregimiento y hacer proyectos de acuerdo.